Buen día tengan todos, todas ustedes. Aquí están en otro video recorrido del canal Ozono Jabalera. Búscanos en Facebook y YouTube con su servidor, Enrique Jabalera. Y el video le quiero hacer honor titularlo como Todos tuvimos ese gran amor de secundaria que le juramos amor eterno. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Cuéntanos tu historia aquí en nuestros comentarios. Y sí, todos tuvimos ese gran amor, el primer gran amor. Aunque muchas de las personas ya nos casamos, muchas de las personas, nos casamos con nuestro verdadero amor. Muchas otras de las personas no lograron casarse con su gran amor. Y hay muchísimas historias y ahorita les quiero comentar algunas. Nosotros salimos de la Gómez Morín, más o menos enfrente de Mausoleos Luz Eterna. Bajamos por el Paseo de la Victoria y vamos a ir al ejército hasta llegar a la Plaza Juárez Mall. Ahí es donde nosotros vamos a llegar. Este video aquí donde lo ven ustedes es antes de la contingencia, antes de la cuarentena, antes de la pandemia. Estoy hablando de el año 2019, diciembre. Y les tengo una, pues no muy buena noticia. Bueno, es una mala noticia porque ya no voy a poder subir videos en un tiempo. Tengo unos gastos muy fuertes en la universidad y unos materiales y entonces me voy a tener que desviar todos mis recursos a ese proyecto, y más porque es el primer título del TCU. Entonces voy a estar bien corto. Este tetramestre va a durar de este mes y se acaba a mediados de diciembre. Entonces yo creo, no sé si en ese lapso pueda subir videos, porque me voy a quedar sin recursos, pero no es gasto, ¿eh? Es una inversión. La universidad y el estudiar es una inversión. Así que los voy a dejar un ratito abandonados, pero aquí voy a seguir, ya sea contestando sus comentarios y leyéndolos. Así que, como les dije, todos tuvimos ese gran amor de secundaria que juramos amor eterno. ¿Recuerdas cómo se llamaba? Cuéntanos tu historia y déjenme contarles la historia de algunas personas. Por ejemplo, es el caso de Eduardo López, que él cuenta: mi novia se llamaba Elizabeth y cuando salimos de la secu la volví a ver y ya tenía dos hijos. Pone una carita triste. Otra persona dice: Santi Arrecife cuenta: lo pasado, pasado es, y deja un pulgar arriba. También nos cuenta Nelly Ortiz: sí, los recuerdo a todos, y luego pone carcajadas. Fueron uno, dos, tres, y pone puntos suspensivos. Muy sano, muy bonito. Ah, esa sí es una tremendísima. También cuenta Marita Villanueva: él se llama Marco. Estuvimos juntos los 3 años de la secundaria y hasta primer año de prepa. Recuerdo que juramos nunca separarnos, pero sus padres lo alejaron y no volví a saber de él hasta 15 años después. Ahora él es médico y yo enfermera. Lo amé muchísimo. Jamás volví a amar a nadie. Yo me casé por despecho y no duré mucho casada. Él hace 2 años que se casó. Ahora que ya tengo más edad, volví a encontrar el amor y soy muy feliz, cuenta esta persona. Hay otro relato de Saturino Vázquez. Lilia, dice él. Lilia, la niña más bonita de toda la secundaria, no la volví a ver hasta 30 años después. Ya ambos somos abuelos. Nos encontramos y ¿qué creen? A ver, ¿qué creemos?
Y alguna gente pues comenta, se casaron. Pues no dice. También le comentan, sí, yo digo que sí, qué emoción, ¿verdad? Se transformó. Y dice este señor Saturino Vázquez, dice, no, estamos casados, pero a los 45 años vamos a ser papás. Es increíble, otra vez a empezar. Fue una sola noche de mucha pasión y mucho amor. Y uno piensa, nada, no pasa nada, y mira, qué chido. Y obviamente le ponen, le escriben y le contestan a él, felicidades, eso es amor, que su amor perdure y si se puede, suban una foto con su bebé si se puede. Mil felicidades de corazón, nunca es tarde. Y le ponen, oh my God, qué padre. Pues felicidades por esta persona, nunca es tarde. Otra persona, Eli Cárdenas, dice lo pasado, pasado. Edgar Alan Brand Valdés cuenta, Aida, la conocí el 9 de octubre de 1973, justo al ingreso de la prepa. 2 meses de novios y nada más. Tardé casi 10 años de sanar. Luego nos encontramos, ella soltera, tuvo una niña, se la bauticé, no le dije nada, me alejé, me casé y nunca la he vuelto a ver. Pienso que ella y yo pudimos hacer un excelente matrimonio. Lamentablemente la historia de Edgar Allan. Compadre, inténtelo, compadre, ya ve lo que dicen, el mundo es de los aventados. Por Juan Escutia. Uno de los niños héroes. Bueno, al rato le cuento quién es él. Y si quieren saber quién es Juan Escutia, investíguenlo. Se aventó del castillo de Chapultepec. Uno de los niños héroes. Otra persona se llama Mario Eduardo Benítez Bello. Olivia. La conocí en la prepa. Fuimos novios 5 años. Los 3 de la prepa y 2 de la universidad. Ella por tener alto nivel académico ganó una beca para estudiar en España y tuve que dejarla ir porque era una oportunidad única. Han pasado 21 años y la sigo amando como desde la primera vez que la vi. Ahora ya es casada y con 2 hijos. Yo no me he casado, tal vez nunca lo haga. Ella fue, es y será siempre el amor de mi vida. Vaya, esta historia sí está bien intensa. En serio que pobrecillo. O sea, nunca se casó ni se piensa casar. Es una persona que desde hace 21 años, más aparte la etapa de la universidad, me imagino que debe tener arriba de 40, y no se piensa casar por el amor que le tiene. Chéquense nada más. El amor es la fuerza. Sí, la fuerza más grande que existe en el mundo te hace hacer muchas cosas buenas, otras no tan buenas. Y nadie ha podido definirlo. Bueno, nadie, casi nadie, ¿verdad? A lo mejor ustedes han escuchado a alguien que definió el amor como lo siguiente: el amor es una magia, una dulce fantasía que al fin encontré. A ver si saben de quién estoy hablando. Y le contestan, ¿verdad?, a este soldado. De esos amores ya no hay. Hoy todo es desechable. ¿Por qué nunca quisiste dejar ese letargo? Y le contestan también, no manches, eso sí es un peso. Y ella lo sabe. Y le contestó, le contestó. Y le dice, sí. Pero he puesto distancia por respeto a su esposo y a sus hijos. Pero bueno, la vida sigue y tendré ese sentimiento hacia ella hasta que me muera en el corazón. No se mande, hermano. Saludos. Vaya, qué fuerte. Otra persona se llama Germán T. González. Dice, esos son cosas de mi pasado que ya superé. Muy bien. Laura Rodríguez, el mío se llama David,
y fue un quinto de primaria y la vida nos dio muchas vueltas. Pero gracias a Dios tenemos más de 20 años casados. ¡Órale! Mira, qué chingón. Él sí logró, dice, el mío se llama David y fue en quinto de primaria y la vida nos dio muchas vueltas. Pero gracias a Dios tenemos más de 20 años casados. Vaya. Oigan, aquí estamos en Plaza Juárez Mall para que vean, miren cómo estaba. Diciembre del año 2019. Un bonito, bonito lugar. Dice otra, Salomé González, dice, mi novio se llamaba Martín, mi gran amor, pero nomás no. Otra persona, Luli Shuli, pobrecita, ¿verdad? Ella dice que no. Nefistófeles DJM dice, Nelly Paniagua Torres, siempre será mi amor eterno. Solo la vi una vez más y nunca he vuelto a saber de ella. Otra persona dice la góguida. Y le contestan, oh. Pero sí, otra persona dice, amor de estudiante. Oh, Felipe Rodríguez dice, Georgina, mi amor platónico. También Miguel Díaz Soto. María de Los Ángeles, mi gran amor. Y no fue de la escuela. Oh, no fue de la escuela. Aída Flores, romances tiernos y recuerdos para toda la vida. Leonardo Aguilar dice, era una gordita. Y se ríe el cabrón. Ah, cabrón, pero la amaste, güey, es lo que importa. Luz Cristal dice, se llamaba Edgar. Fue en la secundaria, tuve que cambiarme de casa y fue lo más triste. Su familia sigue siendo muy amorosa. Nos mandamos cartas por un tiempo, después no más. Hace unos años nos reencontramos en Facebook. Por azares del destino, estuvimos a punto de encontrarnos. Bueno, ya me tengo que ir. Voy a poner la continuación más adelante en otro video. Ya al rato regreso con ustedes. Déjenme encargo de mis asuntos y que tengan bonito día. Muchas gracias. Ozono Jabalera, con ustedes.